Nosotros, en mi casa, él ponía todos los años un Belén hecho por él, artesanalmente. Y venían miles de personas a casa porque abrimos nuestras puertas. Era 22 metros cuadrados de salón y todo cogido por él. Ya dije, esto no puede ser porque o te sales y vendes, porque la gente nos pedía que querían lo que él hacía. Y decidimos ponernos aquí, por lo menos que la gente también tuviera algo de él, porque él tiene unas manos, no, que sea mi marido, es que las tiene muy buenas. Y él se inició en esto hace 5 años, a poner el puesto de San Francisco, para que todo en su casa tuviera un detallito. Y tampoco no es muy caro, porque siendo roble como es, merecía la pena comprar. Hay días que hace poquito y hay días que viene, que cuando la gente viene el puente y monta la gente su portal de Belén. Entonces cuando empieza esto a moverse un poquito. Los gallineros y las guarreras con el guarrino dentro. Es lo que más a los niños les llama la atención. Después ya pues, los animalitos también les llaman mucho, las ovejas, los corrales, para meterlos, la hoguera. Para mí el horno el que me encanta. Las casas rurales que tiene ahí, el castillo, los nacimientos, las carretas. Es que me gusta todo. Las piezas pequeñas, porque la gente valora mucho ese detalle, porque son tan pequeñas, con el entusiasmo que lo hace él, porque son pequeñísimas. En casa tengo un banquito con varias herramientas, pero herramientas finas. A mí me encanta. Además, esto me llena mucho. Nada más que llega la fiesta esta, ya estoy pensando, digo, ay, a montar. Feliz Navidad a todos los extremeños y venía a comprar San Francisco, Badajoz. Felices Navidades. Muy bonito. Está todo precioso, muy bonito, sí. Lo hemos estado viendo todo y nos encanta. Su marido le encanta. Hace cositas de estas, un poquito más grandes, de todo. Hace de todas esas cosas, sí. Precioso, nos gusta todo. Y esto también es salado. Mira, el tendedero. ¡Ay, ay, verdad, el tendedero, que no me he dado cuenta! ¡Ay, qué gracioso el tendedero! ¡Ah, lo de lavar! Es la baonella, sí. Mucho tiempo. Era de mi madre, pero yo lavaba también, sí. Y el panero en casa, es que son todos recuerdos muy bonitos, muy bonitos. Ahora estoy esperando al nieto para el sábado cuando vaya para hacer el Belén. Ya tengo hecho el árbol para darle la sorpresa porque le gusta. Y ahora pues pondré el Belén cuando vaya para allá, ya está, lo hago por él. ¿Qué más hace?